Sarce, ¿qué está haciendo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Diego, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Recién salido de entrenar de la otra Ah, habitación. yo decía, ¿será que se está por acostar? Porque estamos cambiados, ¿no? 5 horas de diferencia. Sí, aquí son las 9, aquí son las 9 de la noche. Aquí estamos en plena tarde. En algunas provincias están con la siestita, bueno, tú sabrás porque tuviste mucho tiempo acá. Y en otras estamos ahora con el tema de la cuarentena, todos los horarios cambiados también. Y yo soy muy de siestas también, así que entiendo perfecto. Bueno, feliz de poder entrevistarte, de conversar, de que hayas aceptado esta invitación. Hacía más de un año que teníamos planeado Sí, hacerlo vía la radio. por fin se ha dado la entrevista, que desde que Diego Ojeda, que fue allí y me puso en contacto contigo por primera vez, todavía no habíamos charlado. Claro, es que tenías una agenda súper apretada cuando estuviste acá en Buenos Aires. Mira lo loco del tiempo, ¿no? Que ahora que estás allá pudimos concretar. Es que fue, y sí, ahora es el mejor tiempo porque estamos en cuarentena, entonces tampoco hay muchísimas actividades, aunque nos las provoquemos nosotros mismos, la rutina. Pero sí, sí que es cierto, hubo muchísima densidad de trabajo allí, hacíamos muchas escenas por día y estaba saturadísimo, llegaba el fin de semana agotado. Entonces por eso de repente te decía, es que no puedo con mi alma, es que no puedo más. Me acuerdo, pero una jornada intensa y yo creo que valió la pena, ¿no? Porque qué novela, todavía hoy en día, a meses de haber terminado, la gente sigue hablando de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Y yo sé que tú tienes una trayectoria enorme, pero me gustaría arrancar por ahí. Claro. Porque yo, al igual que muchos hombres, tenemos una queja contigo por ese personaje que hiciste. Porque es que A ver, todas las cuenta. mujeres empezaban a codiarnos, ¿no? Porque ¿por qué tú no eres así? Que este hombre es romántico, que ese Sí, bueno. Córdoba. O sea, yo quise hacer un romántico de los que ya no existe. Porque ese tipo de amor ya no existe. O sea, o sí, ¿eh? Pero yo es que no, hace mucho que no me encuentro con uno así. Ah, Entonces mira. no tengo ni la más remota idea si eso sigue existiendo. Yo hice lo idílico, pero sí que es cierto que luego hablé con los autores de cómo vamos escribiendo sobre la marcha, hablé con los autores para Sí. decir, creo que Córdoba se merece un desliz para que no sea tan idílico y para que no sea tan. No sé, tan perfecto en el amor. Claro, porque es que era un tipo ideal, ¿no? Para todo el Sí. mundo quería, todas las mujeres querían con Córdoba y los hombres estaban, pero mira que era 1930, ¿eh? Ya no Claro. existe eso. Tal cual. Bueno, por eso lo quise hacer también así, porque sé que en esas épocas, aparte que por las circunstancias que sea, pues uno estaba muchísimo más atado al matrimonio y etcétera, lo quise hacer también mucho más idealista por eso, de su Ana, de vamos, por Ana mato, si hace falta. O sea que. Pero bueno, aquí están, ya están comentando el grupo, te saludan de Uruguay, de Olé. Alemania, bueno, mucha gente conectada. Vamos a estar algunas preguntitas también, por eso tengo Vale. lentes para ir respondiendo alguna también. Dicen, por Fenomenal. ejemplo, vamos a hacerlo interactivo, que ¿qué extrañas de Argentina? Extraño mucho el asado. Es que estoy extrañando muchísimas cosas. Aparte, me agarras en un momento en donde yo casi estoy casi seguro de planear una vuelta para allá. ¿En serio? Cuando termine toda esta pesadilla, sí, a mí me encantaría regresar, la verdad es que sí. ¿Y qué más extraño? Obviamente a todos mis amigos, porque yo hace 6 años ya viví allí. Durante Claro, tres estuviste años. con Violeta. Exacto. Entonces tengo otros amigos, aparte de los que hice en ATAP. Extraño mucho al que se ha convertido en mi hermano, que es Matías Meyer. A mi gallo, porque ya se ha El convertido gallo. en mi gallo particular también en mi vida. No sé, extraño también el salir con amigos a la calle, obviamente lo extraño aquí también, ahora mismo en Sí, España, obviamente. salir con mis amigos a la calle. Muchísimas cosas, es que Argentina para mí es libertad absoluta. Claro, hiciste muchos amigos, bueno, y el público. Vi en una entrevista que tú habías dicho que no te ha pasado en España, no sé si ahora, pero hasta ese momento. Ese feedback, ¿no? Esa euforia del público argentino y que no se enojen el resto, ¿no?
No, 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 eso, que no se enfade nadie, que es todo con buen sentido. Sí que es cierto, es que yo considero que allí son más pasionales, como más cercanos, uh-huh. como más del cara a cara todo el tiempo y decir, oye, es que me has hecho emocionar mucho con tu personaje, me has hecho reír en esta escena, como que lo viven y lo comentan mucho, existe mucho más claro. Fanatismo, como así decirlo. Aquí a lo mejor... bueno, ahora con La Casa de Papel, de repente, cuando sí, ha resonado fuera, se han dado cuenta en España, uy, es verdad, y aquí fue un fracaso en la televisión, ¿qué hemos hecho? Entonces ahí sí que idolatran a los actores, pero mientras tanto, si no, son como muy resguardados. Ah, o sea que tiene que triunfar en cierta forma fuera para que le den el valor en cierto... No. Sí. Tema como cultural, crítica quizá. Constructiva, lo digo, de mi país, sí, sí, que lo sí, amo, que lo quiero y que aquí está toda la gente que quiero y me encanta la industria que está haciendo ahora con todo este tipo de proyectos. Bueno, y la verdad que sí, el cine español es inmenso, las sí. series que están haciendo, y tú estuviste en una también, vamos a ir rondando por algunos uh-huh. de los trabajos que has hecho, Puente Viejo, ¿puede ser? Sí, el secreto del Puente Viejo. Sí, pero al comienzo del todo, yo tenía... Después de... Fue creo que mi segundo trabajo profesional como actor. Yo tenía 17 añitos, yo ahora tengo 28, uh-huh. 17, y solo hice 3 capítulos. En el tercero me mataron. Te mataron. Sí, sí. Pues la novela todavía está, ¿no? Sí, un montón, bueno, ¿no? Ya la han dado finiquito, o sea, ya ha terminado, pero hasta hace nada ¿sí? seguían, que hay unos cuantos amigos míos que están protagonizándola. Sí, 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 sí. Es que ahí ha sido maravilloso porque ha entrado muchísimo actor que no tenía trabajo desde hace muchísimo. Wow. Qué importante, ¿no? La industria que ha vuelto. Ahora quizá en tema de series. Vamos a ver ahora lo que tarda en regresar de nuevo. Por todo sí, esto ¿no? de la cuarentena y que el arte aquí en España es lo último a lo que le dan importancia, siendo que es una de las cosas primordiales en la vida de la gente, porque somos cultura al fin y al cabo. Y qué pena que seamos lo último a lo que se va a dar la chance de regresar. Y no, lamentablemente es terrible. ¿Tú cómo lo estás llevando? Como actor, obviamente como español, estando ahí, ¿qué estás haciendo? Yo bien, o sea, yo lo estoy llevando bastante bien. De hecho, hay alguna propuestilla por ahí que estamos, pues eso, matizándola, hablando ya con directores y etcétera, que no te puedo contar absolutamente nada, pero sí que la grabaremos en cuanto termine toda esta pesadilla. Y luego mi siguiente plan es lo que te he dicho. Ah, es que seguramente regreses para Argentina. Te va a salir. Pero es que no sé lo que voy a hacer todavía. De momento es... Después del año pasado tan caótico que fue y tan frenético, necesito un poco de descanso todavía. Tal cual. Argentina, Tierra de Amor y Venganza, terminó ahí como con un final abierto, un continuará. ¿Ya te hicieron la propuesta formal para la segunda parte? No. No. No, te juro. No me dijeron absolutamente nada. Entonces yo no tengo ni idea qué va a pasar. Es que no sé qué va a pasar. Ni idea. Bueno, vamos a suponer, a ponerlo positivo, ¿no? Todo esto va a pasar, se levanta la cuarentena, los países, la industria vuelve otra vez. Uh-huh. Algo has escuchado, ¿no? De que Argentina, Tierra de Amor y Venganza, estaba en planes de hacer una segunda parte. ¿Estarías dispuesto, si te lo hacen formalmente, a la invitación? Yo creo que sí. Hombre, habría que mirar, obviamente, todas las cláusulas que digo yo. Todo lo que hay que mirar para emigrar de nuevo a otro país. Es muy, claro. Es muy difícil la decisión y yo ya estuve ahí durante un año. Pero si la historia me gusta, veo que voy a trabajar con actores que me encantan y que voy a aprender de ellos, por supuesto. ¿Con quién te llevabas, aparte de Gallo, que ya lo dijiste, ¿no? Sí. ¿Con quién te llevabas mejor? O sea, algo de Malena Sánchez, pues, me dijeron. Sí, los tres inseparables somos Matías, Albert y yo. Éramos como los tres mosqueteros que íbamos a todos lados juntos. De hecho, no nos separábamos. Hacíamos un viaje a las afueras de Argentina o de Buenos Aires, perdón, y volvíamos y a las 3 horas estábamos cenando juntos en un restaurante. Inseparables, insoportables. Nos queremos mucho. Y luego, sí, con Malena, obviamente, con Delphi. Es que en realidad hicimos un grupo muy grande y muy, muy bonito. Sí. Y eso es, ¿era real? Bueno, ¿era real eso? Porque sí. A veces los actores, tú debes saber, hay si una eso, cosa de llevarse bien.
Pero si eso, si investigas un poco, lo vas a notar enseguida, cuando no hay química o cuando... Y aquí creo que en la serie se veía todo el tiempo que había como esa conexión entre todos, ¿sabes? Era como muy, muy especial todas las escenas que teníamos porque, pues porque éramos muy cómplices todos, sí. Tal cual. No, te decía que a veces pasa eso, que está llevarse bien... Y pasar a la amistad. Y ustedes, muchos han pasado a eso, ¿no? Sí, claro. Al apoyarse, bancarse y ser amigos. La inmensa mayoría, pero incluso con Fernán Mirás, por ejemplo, que todo el tiempo nos tocó en la trama luchar contra él. Vamos, es que lo admiro muchísimo y aparte lo considero mi amigo. Grande, grande, gran actor. Bueno, que quedó vivo y libre el desgraciado, ¿no? Sí, sí. Me encanta. Es que me encanta. Mira, y me decías entonces, estás ahí en la casa, viendo proyectos, pero ¿qué haces? ¿Estás entrenando? Claro. ¿Estás cantando? ¿Dibujando? Sí, exacto, justo lo que has dicho. Me reencontré con el dibujo hace poco y la verdad es que lo estoy explotando a muerte porque me encanta y me entretiene mucho. Aparte, hago muchos mandalas, que eso me entretiene un montón y me concentra un montón. Yo soy muy disperso, entonces necesito como una concentración así, ¿no? Luego sí, también cuando me acuerdo agarro la guitarra, empiezo a cantar un poco, empiezo a sacar covers de artistas que me gustan un montón, porque música propia todavía no he empezado a componer, la cosa que me encantaría también. Traducción de guiones y luego pues hago doble entreno por día. Cuando estoy Genial. Muy cansado, descanso igual. Pero sí, intento hacer doble entreno al día. Y luego ver películas y series. ¿Qué ves, por ejemplo? ¿Qué te gusta ver? Hace poco terminé This Is Us. No había visto Vis a Vis yo todavía. Y la estoy viendo ahora. Pero This Is Us es... Está buena. Otra liga. O sea, es otra... buah. Me gustó muchísimo. Me enganchó mucho, aparte. Y Vis a Vis me está gustando mucho. Aparte es como está que bueno. Potencia el papel de la mujer, que aquí en España hacía muchísima falta. Los personajes están súper bien compuestos, la historia es maravillosa. Utilizan un color, al igual que La Casa de Papel, que en vez del rojo es el amarillo. El director de imagen, que es Miriam Moedo, que es un encanto. Aparte, es que es un maestro. Entonces es que es una maravilla las ficciones que están sacando aquí. Bien, excelente. Vamos a responder algunas preguntas, te las voy a trasladar a ver, para ver. Bueno, estaban preguntando si volverías a la segunda parte de Argentina, Tierra, Amor y Venganza, eso ya contestaste que tendrías que ver algunas cosas. A ver, hagan preguntas ahí, pero que sí, que no habría ningún inconveniente. No. Vamos a ver. Bueno, Vis a Vis, ¿qué personaje, por ejemplo, tú serías de Vis a Vis si te hubiesen propuesto? Uf, el que hace Ramiro Blas, el doctor. Una maravilla. Ahí. Es una pasada. ¿Hubo romance en alguna de las ficciones que estuviste? Sí, sé que sí, pero en la última, por ejemplo, se inventó, mucho se habló de eso. ¿Tú un no? Montón, y no pararon de inventar. Lo dije en la otra entrevista también, ¿cómo os gusta en Argentina, por Dios? El todo el tiempo como, que si Delphi está con Albert, que si Malena con Diego, que si el otro con el otro, ya está. O sea, es que somos, por suerte... Somos amigos todos. O sea, el famoso chipeo, ¿no? Sí, sí. Es que no, yo nunca lo he entendido, ¿eh? No es que esté criticando nada en absoluto. Es que yo nunca he entendido eso. Yo sí tengo novia, yo no tengo ningún problema en ponerlo en mis redes sociales, en hablar de ello. Creo que que se tiene que llevar de manera mucho más natural, no tanto... Claro. No sé, cotilleo que decimos aquí. ¿Pero te enojaron esos comentarios? No, a mí me inventaron dos novias el año pasado. Y, yo escuché lo de Malena. ¿Quién fue la otra? La otra fue Julieta, que es una amiga mía. Y es como, sí. Pues ya está, otra vez romance. Y es como, ¿pero por qué tanto? ¿Por qué esto? Y aparte yo me pongo muy nervioso. ¿Sí? No me enfado, pero sí me pone como muy nervioso porque... yo me dedico a esto desde que yo tengo 11 años. Sí, 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 de chico. Entonces es como, para mí ese tipo de cotilleos no suman nada a mi carrera. Ese tal tipo cual. De, ¿cómo las? De chispeos, que le llamáis chispeos, a mí. Sí, sí, sí. A mí no me suma nada en mi carrera. Y yo es que hago esto porque es lo que me hace sentir realizado.
No lo hago porque yo quiera ser famoso o por lo que sea. De hecho, no me gusta nada estar expuesto a mí. De hecho, a mí me encantaría una frase que dijo uno de mis actores favoritos de aquí, de España, que decía, a mí me encantaría ser anónimo siempre, pero trabajar de esto siempre también. Mira, difícil, es que, ¿no? Obviamente, pero realmente es lo que a mí me encantaría también. O sea, ¿es lo que más sufres entonces? ¿Podríamos decir esto, el tema de la exposición o sobreexposición a veces? No es sufrimiento, ¿eh? Pero es como alerta. Y uh-huh. decir, ey, que soy una persona al igual que tú. Tal cual. Pero lo que pasa es que a veces, a ver, uno te ve en televisión, los ve en el cine, los ve en el teatro, los ve inmenso, y el público también tiende a masificar a las estrellas. Y no todos tienen ese concepto que tú tienes, de decir, uh-huh. listo, esto es un trabajo, que soy una persona común como el resto. Exacto. Es como ir a trabajar todos los días, pero a mí en mi familia pues quizás me han inculcado siempre que hay que ser humilde, yo qué sé. Es que yo creo que viene desde ahí. Entonces a mí estar expuesto no me gusta. No te gusta. No. Y de tu lugar donde naciste, en Zaragoza, en ¿sí? ese pueblo, ¿qué recuerdas? Pues no estás ahí ahora, ¿no? Estás en Madrid. No, yo vivo en Madrid desde los 17 años. Pues yo regreso allí cada vez que puedo y me da tiempo para dar un beso a toda mi familia, para darle un beso a mi abuela, porque yo nací en Zaragoza, la ciudad, pero yo casi todos los fines de semana, cuando era pequeño, iba a mi pueblo, que uh-huh. se llama Buquiñeni, y tiene 800 y pico habitantes. Y entonces ahí están mis amigos de toda la vida, desde que yo tengo uso de razón. Entonces eso es increíble para bajar a la realidad. Porque de repente terminábamos Violeta, no sé, una gira de 300 conciertos, todos los teatros y los estadios llenos, Piazza y Duomo llena de gente, de 20.000 personas, con la gente con tu nombre en la frente. Wow. Y luego vuelves a tu casa y sí que es cierto que esa es la realidad. Y de ahí es el nieto de Doña Carmen. Eso es lo exacto, y eso es lo bonito. Y yo en mi pueblo soy el nieto de la Carmen, que es mi abuela. O sea, y es que eso es lo que más me gusta. Luego me dicen de hacer el pregón del pueblo y todas estas cosas, pero yo me lo tomo un poco como a gracia, cachondeo, pero es cierto que me encanta y que voy y que allí pues soy pues uno más. ¿Y qué te enseñó la abuela Carmen? Que hoy en día tú lo transmites. ¿Qué me enseñó mi abuela? La nobleza absoluta. Wow. El ir siempre... El ir siempre con buena cara a las cosas, el ser positivo. Bueno, el ser positivo. Sí, el ser noble, el ser muy buena persona. Eso no solamente mi abuela, sino toda mi familia me han inculcado. Siendo sincero, siendo honesto, siendo noble, es como vas a conseguir las cosas. Tal cual. Había un sueño que tú habías comentado en algún momento que era justamente el tema familiar, tener hijos, casarte. ¿Eso cómo está? Lo veo súper lejano, la verdad. Me falta la novia todavía. O sea... Ah, mira, ahí hay cuánto, como 300 y pico que deben estar. Sí, bueno, pero... O sea, es que para eso lo veo súper lejano. La verdad es que obviamente que es un deseo, ¿no? Me encantaría ser papá, me encantaría tener una persona al lado en la que pueda confiar plenamente, que me dé toda esa confianza, que sea lo misma buena persona que intento ser yo, la misma nobleza. Y eso es muy difícil, encontrar a alguien con quien aparte conectes. Lo veo realmente conflictivo ahora mismo en mi vida. Pero sí que es un sueño, obviamente, que me encantaría tener una familia, por supuesto. Vamos pero a aprovechar una de las... Pero tengo 28 años, ¿eh? Es que hoy en claro. día no existe eso, o sea, soy muy joven. Es que, bueno, pero tienes ese espíritu ahí sí de Córdoba, ¿no? De el amor, de la familia. Ahora, o sea, Córdoba se casó joven también. Sí, pero cuando yo lo estuve componiendo y haciendo, no estaba pasando por esa época en absoluto. No tenías, ok. Para nada, la tuve que forzar absolutamente para que eso saliera. Sí, mira. Dentro... Yo soy de los que piensa que dentro de nosotros tenemos 1.500 alternativas, pero vas pasando por etapas y por épocas.
Y sí que es cierto que yo para nada estaba pasando por una época tan Romántica. de querer a alguien a muerte, de defenderla. No, 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 para nada. Para Para nada. nada. Pero bueno, te quedó eso como ahí, como esa espinita, ¿no? Sí. Bueno, si lo quieres llamar así, sí, perfecto. Yo, es que estoy muy Espinita bien buena. solo. Es que estoy muy bien solo. Organizo un viaje con mis amigos a donde sea, a Colombia, a donde sea, y yo soy muy feliz de esa manera. O, por ejemplo, estando solo en casa, haciendo vida ermitaña, que le digo yo, también soy muy feliz porque me organizo mi rutina, no sé. Dicen acá, perfecto, y hay que aprovechar los momentos, ¿no? Dicen acá que ¿cómo conocerías entonces a esa chica? Pues Yo no creo tengo que ni idea. vamos a sacar la cuarentena, ¿no? Porque ahora Por también es Instagram, difícil. seguro que no. O sea, segurísimo que no. Mira, Mira que se hay. han formado parejas por internet, ¿eh? Yo soy un ejemplo. Sí, me parece increíble si esa persona es para ti. Pero yo no confío mucho en esto de las redes ¿No? sociales. Fíjate, ahí soy más conservador yo. No, no me fío. Es muy fácil venderte Oh. una personalidad que no tengo. Sí, bueno, sí, obviamente después habrá que investigarlo Por y todo. supuesto, pero eso es aburrido. O sea, llega un momento que a lo mejor estás un mes hablando con esa persona y es como no te he podido ver todavía. Qué Claro. aburrimiento. No sé, yo por redes sociales creo que soy más de vieja escuela y creo que no estará el amor de mi vida en las No redes es de... sociales. Bueno, entonces que salga de las redes sociales y tienen que irse, ¿qué sería un lugar ideal, por ejemplo? Así las chicas van anotando. Un No, no, bar, un cine, un teatro. no quiero que me persigan. Yo qué sé, para mí cuál sería lo correcto. Es que en una discoteca tampoco, en un boliche tampoco. Es que nunca se sabe, si es que no se puede controlar este tipo de Claro, es que cosas no se tampoco. puede. No, Yo me puede puedo estar en poner una súper plaza radical en leyendo. algo y a lo mejor yo te digo hoy, no, por Instagram seguro que no. Y pasado mañana me enamoro de alguien de Instagram, porque me suele pasar este tipo de cosas, Te siempre. quiero ver ahí. Es que siempre dije, no, no, no voy a salir con alguien de mi trabajo en la vida, no, no, nunca. Esto lo decía hace mucho. Claro, y Oh, pasó. y pasó. Tres Y o pasó. cuatro Bueno, pero. veces. Bueno, ahí estás hidratándote, eso está bien. ¿Qué haces? ¿Ejercicio, por ejemplo? Sí, es que después de hacer ejercicio necesito tomar agua Está como si bien, toma fuera tranquilo. una planta. Sí, por la mañana entreno en ayunas. Unos 25 minutos o algo así. Tengo una máquina de remo aquí en casa y luego hago un poquito de cardio, de saltos y todo ese tipo de cosas. Y luego por la tarde, un día entreno tren superior, pecho, bíceps y tríceps, he acompañado de cardio siempre, porque me encanta. Y al día siguiente hago el tren inferior, abdomen y piernas. Perfecto. ¿Renegaste en algún momento de algún trabajo que hiciste? Por ejemplo, qué sé yo, haber empezado muy chico, la No. exposición, los reality. Yo es que me pongo en el lugar de mis padres. Y si tienes un hijo que es un payaso todo el rato y que todo el tiempo está haciendo cosas lúdicas y que canta y que baila y que empieza a imitar a animales y que empieza a imitar a profesores suyos que ha tenido, es que no tienes más remedio. Es que ese niño te lo está pidiendo a gritos. Claro. Entonces, yo fui quien se lo pidió a mis padres. Obviamente que mis padres no lo hubieran hecho por su cuenta, seguramente. Pero sí que es cierto que aquí existía un programa que se llamaba Menudas Estrellas, Sí. al que yo llamé para hacer el casting. Oye. Porque yo le dije a mis padres, yo es que no idolatro a estos chicos, yo es que yo sé hacer eso, ¿sabes? Entonces es como que llamaron mis padres cuando iba un poco mejor en la escuela y le Sí. dijeron, se ha terminado este programa, pero va a empezar otro, así que déjame tus datos y cuando Mira. vayamos por Zaragoza, hacemos el casting. Y así es como empezó todo. Porque desde ahí, bueno, ahí fue un boom el programa que yo hice posterior, Sí. porque quedé elegido en ese programa para el que yo hice casting, el de después de Menudas Estrellas, que se llama Oro Junior. Y después eso duró como 4 o 5 años porque sacamos 5 discos, era de cantar, y yo me quedé el segundo de esa edición. Y entonces es como que empezó a tener mucho boom y todo este tipo de Sí, cosas. sí. Luego se terminó todo eso, trabajé como camarero, como
salvavidas, como dependiente, como un montón de cosas. Y después me dijo mi madre después de una siesta, ¿y por qué no te vas a Madrid a estudiar interpretación? Porque yo ya había empezado teatro. Claro, o sea, tuviste esa exposición. Exacto. Y después volviste a tu pueblo y no hiciste más nada. A la realidad, wow. A la realidad absoluta. Y cuando estuve trabajando sobre todo como en la cafetería, como de camarero, que no me acuerdo cómo lo decís allí, de mercero, ¿no? De mesero, eso, el que mesero, sirve. Mesero. Sí, camarero, ¿no? Camarero le dicen acá también. Pues ahí fue cuando, después de un año, empatizaba mucho con todo el pueblo allí y todo eso, pero yo dije, esto a mí no me llena. No era y lo es tuyo, cuando empecé, es cuando me vine a Madrid a estudiar el bachillerato artístico mientras lo compaginaba con una escuela privada de interpretación. Ahí ya fui a muerte a por mi sueño. Y qué bueno que tu mamá te dio ese nuevo, nuevamente ese empujón, ¿no? De decirte... Es que las madres nos conocen, vamos. O sea, haz de cuenta que salimos de su vientre y estamos unidos a un cordón umbilical. O sea, ellas para mí nos respiran incluso. Yo ha habido veces que he estado mal y yo sin decir absolutamente nada, mi madre me ha mandado un WhatsApp. Que va, ¿estás bien? Eso es muy fuerte. Increíble. Mira, te están elogiando la que está sin barba. ¿Ah, sí? Sí, te están elogiando, o sea, te están diciendo que queda sí, bien. Sí, sí, sí. Pues a mí me gusta mucho más con barba. Siento defraudaros, os quiero mucho, pero... ¿Y qué pasó? No. ¿Qué pasó que te la sacaste? No, cuando tengo mucha, porque ya tenía mucha, me la quito. Y luego ya vuelve a crecer. Sí, a mí a los 4 días ya me vuelve a crecer. Claro. Bueno, y ahora tienes para entretenerte ahí. Sí, sí. O sea, ahora tengo 4 o 5 días hasta que me vuelva a crecer, como a mí me gusta, que es media barba. Y si no, me va a crecer otra vez el barbón y ya me lo quitaré. Ahí hasta bueno, dentro de 15 días, nada, no se vuelve otra vez a tocar. Ahí dicen que eres guapo, coco, sin barba. Yo te voy transmitiendo los mensajes. Igual acuérdense que por Instagram él no quiere. Estoy leyéndolo aquí. Perfecto. Ahí. Bueno, saludos a donde quiera que se están conectando. Bueno, de Ecuador. Tuviste muchos lugares donde visitaste, gracias a Violeta también. Otro fenómeno, un poquito más joven. Sí. Claro, era para un público muchísimo más joven. De hecho, es que yo alucinaba que de repente íbamos... pues ya sea Colombia, Brasil, íbamos a Uruguay, a Paraguay, a cualquier lado, y nos paraba la gente y todos los halls de los hoteles estaban llenísimos. O sea, era tremendo. Y no sé, es que fue una época súper bonita de mi vida también, de mi vida profesional. La disfruté un montón, pero bueno, ya está, ya pasó. También yo decidí también dedicarme un poco al público un poco más adulto también, con personajes que fueran un poquito más complejos. No descarto en ningún momento volver a hacer una serie juvenil, pero ya tendría que ser como profesor, porque ya no... No, pero con 28 años puede ser un universitario, por ejemplo. Bueno, puede ser, puede ser. Puede ser. Pero igual viste que usted... Ya no puede ser contada con la misma incredulidad o con el mismo color rosa que transmite Disney. Tal cual. ¿Costó ser chico Disney? Porque tiene su precio, ¿no? Yo es que no he sido chico Disney en mi vida. Ni me lo considero. Estuve 3 años en un proyecto de Disney, pero es que antes había hecho de chaval de instituto que le roba el móvil a otro y le pega y que trafica con estupefacientes. Es que he hecho mil cosas. Entonces, claro. Nunca me consideré chico Disney. Exclusivamente de Disney. Claro, si toca ser chico Disney en este proyecto, pues perfecto, pero vamos, no, nunca me lo he considerado. Y si ser chico Disney era cantar y bailar, pues es que lo hago desde que soy pequeño, no hay más. No, pero está como el mito de que no les permiten hacer ciertas cosas, que tienen que mantener cierto perfil. Sí, yo por ejemplo que fumo, sí que es cierto que a mí me decían, ojo, cuidado con fumar delante de los niños. Bueno, tenía un poquito más de cuidado y ya está. Más de cuidado, tal cual. ¿Y la música? Porque ahí te están pidiendo que cantes. Bueno, hoy estoy fatal yo, así que hoy no creo que cante. Chicos, perdonadme. Hoy no tengo el día yo. Pero sí, la verdad es que me encantaría retomarlo en algún momento. Tengo que vencer un montón
de como miedos escénicos en cuanto a cantar en Sí. directo de nuevo. Si estoy respaldado por una banda, como que lo llevo un poquito mejor, pero como que me entró muchísimo miedo y mucha desconfianza de mí mismo de fallar en un acorde, de cantar, no, pero sobre todo de fallar en algún acorde, porque soy súper perfeccionista con esas cosas y quiero que todo suene increíble siempre. Y sí que es cierto que tengo que superar un montón de miedos, pero sí que es otro de mis sueños que me gustaría hacer, o sea, que me gustaría llevar a cabo más adelante. No sé, sacar un estilo de música que a mí me guste, como ¿Qué el te funk gusta, por o el soul. ejemplo? Yo soy muy seguidor del funk y del soul. Soy muy seguidor de Tiny Desk, que me gustan mucho los grupos que hay ahí. No sé, me gusta mucho el flamenco también. No sé cómo. Me gustan mucho las fusiones. Y quizás sacar música que cuente eso, quizás me gustaría. Ahí me están viendo que te lea, bueno, saludos desde Italia. Están adorando tu sinceridad, eso del miedo escénico que estás diciendo. Es importante, ¿no? Porque a veces Sí. los famosos no tienen esa apertura con el público y Es los lo que hace te he más dicho. humanos. Es que, claro, es que yo lo que te he dicho, creo que con la sinceridad y con la honestidad es donde antes llegas a resolverlo. Si todo el mundo Tal conoce cual. tu miedo, te van a apoyar y te van a estar ahí todo el tiempo para decir que no, o sea, que realmente se te da bien. Lo que pasa que es tu mambo de la cabeza lo que no te está permitiendo progresar. Así que tranquilo y dale para adelante. Bueno, dicen acá que tienes una voz preciosa, están, bueno, Es que, así que te animes, que te animes. oye, hacer preguntas, chicos. No digáis Pregunta, elogios y basta de los mandéis emoticonos de elogios. corazoncitos y ¿Cómo te llevas con eso? eso. Con los Bien. emoticones, con las abreviaturas. ¿Eres Para así de mí. mandar? Para mí, yo sí, yo también soy muy de mandar emoticonos y muy de amigos, amigas, de mandar caritas con corazones, de corazones partidos, de fuegos, de un montón de cosas de esas. Soy muy dado a eso. Bueno, acá dicen, ¿qué has estado haciendo durante estos días? Vamos a, ahí, querías preguntas, ahí tienes preguntas. Perfecto. Pues yo te explico mi rutina. Me despierto y en ayunas entreno media hora, luego me hago el desayuno y me pongo en la terraza a tomar el sol tranquilamente. Después me pongo a hacer dibujos o a solucionar trámites o a hacer videollamadas o a traducir guiones. Después me hago la comida tranquilamente. Si estoy muy cansado, duermo la siesta, si no, no. Luego hago el segundo entreno del día, que es 1 hora y media más o menos. Después la cena y empiezo a mirar series y películas. Y si me engancho, pues estoy hasta las 4 de la madrugada o más. Genial, genial. ¿Qué personaje serías de La Casa de Papel? Dicen acá. Creo que el que más me pega sería Denver, pero Jaime lo hace increíble. Bueno, de los proyectos estuvo hablando, porque ahí están preguntando. ¿Qué te gusta cocinar? Soy pésimo cocinero, malísimo. O sea, ¿Sí? lo que mejor me sale para que tú te hagas una idea de mi nivel culinario es la ensalada César Eso no se puede llamar cocina. No, no. No, no se y puede llamar así. los macarrones con queso gratinado por arriba. Y Para claro, hierves un que agua os hagáis una terrible, me idea, imagino. todo es de mi nivel de cocina. Es pésimo, soy malísimo. Y de hecho, como casi siempre estoy fuera, o ceno con amigos, o lo que sea, o por producciones, nunca me toca cocinar en casa, no estoy acostumbrado. Pero ahora le he dicho a mi madre que me enseñe un poquito. ¿Y cómo te ayuda? Obviamente virtualmente, videollamada, tú le dices, mamá, corto Todavía no hemos acá. empezado con las clases, pero también le acabo de decir que seguramente vamos a dejar las clases presencialmente para cuando se pueda, porque creo que voy a aprenderlo mejor, que virtualmente se va a perder muchísimos detalles. Pero bueno, digamos Dice. que mi cocina también es como muy, no sé, desayuno media palta, que decís allí, medio aguacate, aquí, Sí, dos lonchas qué de jamón de rico. York, no sé, fruta, súper sano. Bien, a ver, ¿con qué actor argentino te gustaría trabajar? Pues con Rodrigo de la Serna, me encantaría. Es mi actor favorito de Argentina. Actorazo, actorazo.
obviamente Darín, ¿no? Y me gustaría mucho con Norma Leandro. No sé si está actuando ella o está dirigiendo más, pero trabajar con ella. Está más con el teatro, por lo que tengo entendido. Sí, sí. Está dirigiendo mucho. Dirección de teatro. Sí, sí, sí. Bueno, acá te mando un saludo desde Argentina. ¿Cuál es el género de música favorito? Creo que ya lo dijiste. No sé si para cantarlo o para escucharlo. ¿Es lo mismo? Sí, 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 es muy parecido. Igual canto cosas más cercanas a mí, como algo más flamenco y algo más de ese estilo. Pero el funk es lo que más me gusta escuchar. Y bueno, si tiene ya fusión con algo, con la salsa o con el flamenco, eso es increíble. Excelente. Ahí están preguntando mucho de ATAP. Después voy a colgar el vivo en YouTube y acá también para que lo vean, porque hablamos un montón de ATAP. Pero vamos a ver otras preguntas. ¿Harías un concierto, dice, en algún lugar, imagino, ¿no? Sí, bueno, me encantaría. Ya te digo, en cuanto supere esos miedos, me encantaría poder hacer un mini show con una bandita pequeña y contaros las cosas que se nos pasan por la cabeza, cantadas. Bien, bueno, lo de la soltería ya está, y eso ya lo dijo que está soltero. Y verdad. Y que es verdad. Sí, sí, y sí. Aquí es un dicho en España, cuando dices estoy soltero. Estoy soltero y verdadero. Ok, o sea que no es pirata. No, no, exacto. ¿Qué palabras argentinas recuerdas o se te quedaron? Uso bastante, por ejemplo, la palabra coger la he quitado de mi vocabulario. Ya la claro, quité. Aquí es otra cosa. Por eso, entonces siempre digo agarrar y aquí me miran rarísimo. Pero bueno, me da igual. Te da vergüenza. Te da vergüenza porque la piensas más en argentino, ¿no? La palabra, claro, a mí me pasó, en dominicana se usa lo mismo. Hay muchísimas cosas que ya tengo como muchas coletillas que decimos aquí, argentinas. O por ejemplo el y sí, ¿qué decís vosotros? Y sí. Sí. Eso también. Es que hay muchísimas, muchísimas que de las que yo no soy consciente ahora mismo, pero que digo sin parar. Tal cual. ¿Cantar o bailar? Dicen ahí, un pimponcito rápido. Venga, ¿qué te gusta más? Perfecto. Pensé que ibas a hacerlo más largo, ¿viste? Me agarré el agua. Bueno, no, o sea, cantar es que me gusta mucho, pero bailar, bueno, ya lo tengo como mucho más social. O sea, cuando salgo con mis amigos a un boliche o cuando salgo a algún lugar a bailar, pero ya está. No, no lo tengo como algo profesional. Yo le estaba dando técnicas a la chica que por ahí están anotando, que tú dijiste que si bien por Instagram posiblemente no, te guste el asado. Así que se fijen en alguna parrilla, bueno, cuando tú vengas a Argentina, capaz te ven por ahí. Más, se puede charlar más que en un boliche o que por Instagram. Se puede charlar más tranquilamente con un vino y con, no sé, con unas entrañitas. Tal cual. Bueno, películas, ya te hago las últimas cinco preguntas, así te libero. ¿Películas favoritas? ¿Cinco has dicho? No. Yo te iba a hacer cinco preguntas, pero... Mira, mi favorita, por top one más o menos, Revolutionary Road, de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Luego, Zelda 211, que no tiene nada que ver. Pero eso es cine español. Mar Adentro, me gusta muchísimo también. Bueno, listo, ahí hay tres. Son mis tres favoritas que siempre digo, aparte. Es como son las que más me atraen. Bueno, saluditos a Claudia Ditinco, que está diciendo ahí con carita triste que la saluden. Y ahí están escribiendo, no sé si es ruso o qué, pero yo no entiendo nada. No, yo he dicho menos, o sea, no entiendo nada. Tenía la esperanza de que hablaras ruso. ¿Qué ha sido lo más difícil? Fue un petardazo tremendo, Violeta. Sí, sí, Rusia sí. Rusia y todo eso fue bueno, tremendo. Sí. Me mandan un montón de mensajes así que jamás voy a entender. Claro, bueno, traductor, ¿viste? O una novia rusa. Ahí está. Bueno, pero va a estar difícil, ¿no? Claro, pero ya tú cerraste la ventana del internet. Bueno, a no ser que hable castellano. Yo creo que termina el vivo y tú vas a replantearte lo del amor a distancia. A mí no me ha salido muy, muy bien siempre, casi nunca, lo del amor a distancia, ¿eh? Pero es que lo que pasa con los que nos dedicamos a esto, ¿no?
Es que tenemos una vida súper inestable y muy incierta, como para centrarnos Claro. en parejas estables. Es que es imposible, es Tal muy, muy cual. complicado. Si yo a lo mejor estoy 5 meses rodando una película allí, en Buenos Aires, y luego voy a querer regresar a ver a mi familia, o a lo mejor Sí, tengo es un cierto. proyecto en Italia o en España donde tengo que estar otros 4 o 5 meses. Ahora, Tal cual. ¿cómo haces estable una relación? Es súper complicado. Que se puede, pero es cierto que se desgastan mucho las relaciones así. Y el amor Tal cual. también, todo. Pero bueno, igual todo con amor se puede, ¿no? Creo Una que vez que el sí. amor está... Exacto. Cuando eso se ha creado en condiciones y realmente estás enamorado de la otra persona, creo que eso vence todo. Es que es cierto que estoy muy desencantado yo, ¿eh? Es verdad que ¿Qué estoy muy pasó? pesimista con eso. ¿Qué te pasó, Diego? Pues cosas, la vida que es así. Pero sé que me voy a encantar de nuevo. Yo lo sé. Estoy predispuesto a ello, cada vez más. Estás abierto al O amor. no, me da igual. Es que no es Que mi venga. prioridad. Es que no es mi prioridad en absoluto, la verdad. No. Mi trabajo es más importante y mi familia muchísimo más. Tal cual. ¿Proyectos? ¿Qué tienes pensado hacer? Que se puedan contar. Es que no se puede contar nada. Es que sobre todo hay uno que tiene muy buena pinta y que, bueno, voy a decir lo mismo que dije en la entrevista de la semana pasada, que es que Sí. son argentinos que van a venir aquí a rodar una cosa y yo formo parte de ese elenco. Pero es que no puedo contar nada más. Bueno, pero hay algo planeado, ¿no? Sí, sí, Eso sí, sí. ya está, se está Sí. cocinando. Eso Se está ya cocinando. está casi para servir. Genial, genial. ¿Cine tienes planeado? Hiciste un cortometraje que te iba a decir y se nos fue mientras Ajá. estábamos hablando. Muy bueno. Muchísimas Creo que se llamaba gracias. Adrián, ¿no? Adrián, Adrián. Cuéntame ese Sí. proyecto, me encantó. Ese proyecto es que es el personaje más lejano que yo he hecho a mí. Pues ese proyecto lo llevamos a cabo entre un amigo y yo. Por eso es tan cortito y lo presentamos a un Sí. cortometraje a un festival de cortometrajes de aquí que se llama No Todo Film Festival. Y nada, no nos dieron ningún premio al final. Oh. La verdad que, bueno, pero quedó muy buen sabor de boca y eso. Y queríamos contar una realidad que la sociedad normalmente obvie, ¿no? Como que Sí. normalmente, o no sé si obvia, sino la evade, ¿no? Como que evade ese tipo de problemas, de cómo sería un paralítico cerebral declarándose a su vecina de toda la vida y que, claro, esa vecina no sabe cómo actuar, no tiene ni idea, no Claro. quiere hacerse cargo de algo así. Y mucho menos porque no está enamorada. Entonces es una realidad muy cruda que tienen estas personas y bueno, es una dureza y una realidad que te cuentan que es lo que a mí me gustaría hacer toda mi vida, que es cine social. Pero con el Tal cine cual. social me voy a morir de hambre No, toda la es vida. verdad, es verdad. Es un poco también la pelea que tienen algunos actores con el tema del teatro, ¿no? Donde en la Exacto, mayoría de países. eso es. Bueno, es que sería ¿Hiciste muy, muy teatro? similar. Yo hice, bueno, tú con Violeta hicimos el tour, que Sí. era un show musical y que obviamente era como hemos actuado en muchísimos teatros. Y allí en Argentina hice otra obra musical que se llamaba Nosotros. Hicimos 4 únicas funciones ahí en el Paseo de la Plaza. Paseo de la Hermoso Plaza, lugar. que es increíble. No me acuerdo cómo Sí, se llamaba el sí. teatro. Es el mismo teatro donde estaba La Omisión de la Familia Coleman de Claudio Tolcachir. No me acuerdo. No, no me acuerdo. Pero bueno, hay Pero varias salas ahí, me gustó si es en el mucho. Paseo de la Plaza. Me gustó mucho esa experiencia y yo empecé en teatro. Obviamente amateur y sin que sea profesional, pero empecé haciendo teatro allí en Genial. Zaragoza. Pero Genial. me encantaría regresar. Buah, me gustaría muchísimo. A ver si hacemos algunas preguntitas acá. Bueno, fuerza, Diego, te dicen. Ahora quedaron todas con pena por el tema del corazón. Pues no os Dile que preocupéis estás que mi bien. corazón está impecable, vamos, está perfecto. Bueno, te dicen que cante algo de Violeta, que te escribieron por privado. ¿Te llenan mucho las casillas de los messengers, los DM? ¿Te escriben mucho los fans, las fans? Sí, creo que no soy de los que más escriben, porque a veces lo hemos llegado a comparar con algún otro actor, algún amigo. Creo que Sí. no soy de los que más escriben.
Pero sí, sí me escriben de varios países. Yo es que soy un desastre con todo esto. Entonces tampoco es que lo mire mucho. Ah, No lo miro perfecto. casi nunca, aparte. Y algo así que tú recuerdes que te hayan escrito que dijiste, wow, por bien o por mal. Es Bueno, difícil el tema de las redes, ¿eh? sí, y puede ser muy Muy contagioso, o cruel. sea, puede ser muy contagioso y muy perjudicial con la gente. No sé, me han escrito mensajes preciosos del estilo de me has cambiado la vida para bien en cuanto a fuerza, en cuanto a positividad, en cuanto a un montón de cosas que me has transmitido con tal personaje que he hecho. Eso mola mucho. Wow. El cortometraje de Adrián, que yo lo publiqué hace poquito en mis redes sociales, en mi perfil, tuvo muchísimos comentarios buenos y me mandaron mucho mensaje privado como diciendo, wow, trabajo con niños así y la verdad es que la actuación está muy lograda y sobre todo que la historia es muy emocionante. Es que ese es el tipo de historias que me encantaría contar a mí, pero sé que no siempre se va a dar. Y hacer por ahí alternarlo, ¿no? Entre lo Claro, comercial exacto. y lo más social, Y que creo que lo estás llevando lo bien. independiente. Sí, poquito a poco. Con un amigo, también, que él es director, es guionista, que se llama Paco Sepúlveda, también hemos hecho dos cortometrajes, que uno se llama Vive y deja vivir, el otro se llama Imanes, y la verdad es que salen muy buenos resultados, y aparte con química siempre se trabaja bien. Yo soy muy Tal defensor cual. de eso. Perfecto. Diego, la verdad que ha sido un placer hablar. Un placer, Contigo Carlos. charlar y que me recibas con tan buena predisposición y responder también las Igualmente. preguntas del público. Es que siempre fue así. Lo que pasa es que por la densidad de trabajo que hubo en Argentina, nunca pudimos pactar una entrevista. Pero gracias a ti, tío, por hacer la entrevista. Y gracias a todos los que estáis viendo esto, que todavía veo que hay ahí un montón de Un televidentes. montón de, Sí. claro, un montón que no se han despegado, nos están haciendo el aguante. Así que después Muchísimas vamos a, gracias. puedes leer Muchas ahí después gracias todos a los todos por comentarios seguirme, tranquilos. ¿eh? Que vaya muy bien, Carlos, también a ti. Gracias, un saludo a nuestro amigo. Chao, que vaya bien. Adiós. Hasta luego. Bueno, Diego ha estado.